continuando con más de Nico Urbano. Hoy traemos la videopropuesta de la semana a cargo de Angelo Musa con su tema Novela de Amor. Así que chequenlo. Aló, amor, ¿no vas a venir? Disculpame, amor, estoy en el estudio todavía. Estamos casi terminando, te voy a llamar después, amor. Ok, te amo. Ok. Hola, ¿qué tal? Espero estés bien. Me olvidaste. Quisiera poder decirte que yo también logré olvidarte. Pero no le sé mentir al corazón. Me levanto en las mañanas pensando en tu amor. Y después de tanto tiempo tengo la ilusión. Sigo pensando en ti. Robert Joe, uno de los locutores de radio La Tuani 100.3 FM. Acompáñenme.
buenas. Andamos en busca de Robert Joe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, fíjate que andamos en segmento de celebridades al descubierto y tenemos una dinámica aquí muy diferente. Primeramente quiero que nos comentes un poco cuál es tu trabajo acá en la radio. Bueno, pues mi trabajo en la emisora es locutor por las noches, de 7 a 10 de la noche soy locutor. Los fines de semana estoy de 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y pues, además de eso, hago producción, lo que es producción para la radio La Tuani, para BFM, para Clásica y también para nuestra radio hermana Radio Santino. Ok, mira, ahorita nosotros te vamos a hacer una serie de preguntas porque en Celebridades al Descubierto la dinámica es así. Te hacemos las preguntas y es lo primero que a vos se te venga a la mente, vos tenés que responder. Así es que vamos a iniciar. ¿Cuál es la mujer perfecta para Robert Young? La que realmente sepa valorarme. ¿Fiel o infiel? Fiel. ¿Celoso? Un poco. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Pareja, novia o amante? Novia. ¿Cómo te consideras? Pues sincero, bastante sincero y bastante expresivo. Me gusta expresar lo que siento. No me gusta ser de las personas que se quedan con eso adentro. Si me caes mal, yo te lo voy a decir. Si me caes súper bien, yo te lo voy a decir. Y pues me gusta hablar claro con la gente porque yo pienso que sí deberíamos de ser todos, ser claros y no tener muchas cosas guardadas. ¿Te gusta con ropa o sin ropa? Depende de qué. Algunas cosas con ropa, otras sin ropa. ¿Usarías tus manos para provocar a alguna mujer? Lo que me encanta. ¿Cómo conquistas a una mujer? Bueno, pues siendo real. Yo pienso que la mejor manera de poder conquistar a una persona es siendo real, porque si tienes que enamorar de vos mismo, de lo que sos, peor cuando estás en un medio, cuando sos parte, cuando sos persona pública, las personas muchas veces cometen el error de enamorarse de la otra persona. Entonces mejor es ser real, es ser uno mismo para que lo conozcan. ¿Forma de vestir? A mi manera, que sea bien. Me gusta combinar colores, me gusta hacer cosas, aunque ando de uniforme, que me está aquí andar formal, siempre trato de poner una marca porque yo digo que cada persona tiene que ser original. ¿Cibersexo o real? Real. ¿Te gustaría que tu pareja te viera con otra persona? No. Ok, entonces esa eran la serie de preguntas que traíamos aquí un poco curiosas y un poco picantes para que la gente vaya conociendo un poco de vos. De antemano te agradecemos de que nos hayas recibido acá en tu trabajo, por tu tiempo. Y para despedirnos, no sé dónde te podemos contactar y sobre todo un saludo para Nico Urbano. Bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como Robert Joe, así mi nombre es Roberts Joe. Saludos para la gente de Nico Urbano, saludos para mi hermanazo Mike también por ahí, que tenemos unas cosas pendientes todavía que hacer. Y pues decirle a todos los jóvenes que luchen por sus sueños, siempre traten de que las cosas siempre marchen bien, traten de hacer lo mejor que pueden. Y si el día de mañana pues sale mal, digan, hice lo que pude y todo lo que pude, pero así es, lo que Dios quiso. Bueno, nos despedimos de acá de Radio La Tuani 100.3 FM y seguimos con más de Nica Urbano.
de Nico Urbanos me acompaña el hijo de la propietaria de Ángeles y Demonios, él es Gerardo Escudero, y también Guillermo de Santa María, uno de los productoras que están haciendo eventos acá. Contame un poco cómo nació la idea y cuál es el concepto de esta discoteca. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí. Angels and Demons es un concepto totalmente nuevo en Nicaragua. Más que todo nos basamos en cómo satisfacer al cliente. Por lo tanto, tenemos tres ambientes diferentes donde podemos ofrecer desde diferente música, diferentes condicionamientos. Tenemos un piso que es con aire acondicionado para las personas que desean estar cuando tiene un poquito de calor. Tenemos el segundo piso que es al aire libre. Y tenemos un tercer piso que es un salón para eventos donde se desarrollan todas las actividades artísticas, conciertos, exposiciones de arte, de poesía, etc. Pues todos los viernes aquí organizo fiestas de música electrónica, rollo club europeo, pues que la gente venga a escuchar el mismo tipo de música como se hace en Europa, que no hay ningún sitio específicamente aquí en Nicaragua, que la gente venga a escuchar, o sea, vas a cualquier discoteca y ponen total variedad, o sea, creo que se crea un poco el concepto ese. Y entonces cada viernes tengo DJs diferentes, también le estoy dando la oportunidad a muchachos que están saliendo. Sí, y temáticas diferentes en cada fiesta también con promociones. Y... Ok, y el nombre de la productora, ¿cuánto tiempo lleva acá en Nicaragua? Hace menos de un mes, la verdad, pues súper poquito tiempo. Sí. Blow, es el nombre. Entonces ya saben, esta es una nueva productora, una nueva compañía que les traen acá, una nueva opción acá en Ángeles y Demonios. Muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos recibido acá. Y un saludo para todas aquellas personas que los están viendo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Saludos. Saludos. Y bueno, chicas, hemos llegado al final de su programa Nica Urbano. Bueno, para toda la gente, pues es uno de los momentos que menos nos gusta a nosotros, pues ya que... Queremos abarcar toda la pantalla del Canal 13. Bárbaro que sí. A ver, ¿qué tenemos entonces para finalizar a toda la gente? No sé, ¿saludos para quiénes? Bueno, les traemos muchos saludos a todas aquellas personas que siempre nos ven por las redes sociales. Y entre ellas tenemos a Yoli Sánchez de la bella ciudad de Corinto, que también me comentabas, Maya, era una de las ganadoras de los concierto, tickets del concierto. De Jake y Max. También a Mabel Sevilla, a Julie Mari, es de acá de Managua, Alexander Guevara de la colonia Nicaragua, también de acá de Managua. Claro. A Diana Arguello, a Nelson Barca, a Bel Elkis Mejía, a Carlos Sosa y a Jerry Rivera desde la ciudad Sandino. Cantante Jerry. ¿Será? Ha de ser familiar. Bueno, también les quiero decir a todas las personas que esta semana todavía vamos a tener pases para regalarles para el concierto de Jaking y Maximan, que será el 6 de abril. ¿En dónde? En Las Peñitas con Eloy. Así es. Exactamente. Y para finalizar, para todas las personas, queremos agradecerles. ¿A quiénes queremos agradecerles por este lugar? Queremos agradecerle de nuevo a doña Zainab Samara, la dueña y propietaria de Angels and Demons. Y sobre todo también queremos agradecerle ¿sí? a los televidentes que siempre nos ven. Claro, a toda la gente. Nos ven a las 2 de la tarde acá por Canal 13 y que nos pueden buscar y contactar por Facebook en las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, en Producción Nica Urbana o si no, Nica Urbana. Quiero aprovechar, chicos, yo quiero dar mi Twitter porque nunca lo he dado. Entonces, Daniela Benaví DS, me estoy proyectando. Y bueno, para que me sigan ahí en Twitter. Y también, bueno, los invitamos a ver el próximo domingo, el mero día de Semana Santa, el domingo de Resurrección, el especial que le traemos de Nica Urbano. Así que lo dejamos con el top 5 de la calle. Esto es el top 5 de la calle. De Mailabot es que te amo. Plan Paris por Canal 13. Ya se pone plan Paris. Esquizofrénica de Ensinay. La discoteca repleta y con mi audio completa el sistema va a romper la discoteca. Novela de amor de Angelo Musa. Sé que no llegó a su fin esta novela de amor. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer el Pollito y los invito a disfrutar de este gran éxito, Sexy en la Playa. Sexy en la Playa.
Sexy en la playa. Wiggle, 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 wiggle